España en un vuelo de Air Europa la noche de este lunes. Fue ocupada la droga en el depósito número 15 del área de carga y detenidos allí Carmelo Rosario Osuna, la persona que en un camión Daihatsu llevó la droga a la terminal aérea, así como el señor Gregorio Quesada Belén, están bajo interrogatorio aquí en la DNCD. También actuaron en este caso oficiales de los departamentos de inteligencia e investigación de la Dirección General de Aduanas. La droga sería enviada a España en el vuelo UX-088 de Air Europa por la compañía MV Electrónica, cuya sede está en la calle 30 de marzo, número 120 en la capital, e iba consignada a la empresa Sonepar Ibérica S.A. y o Juan Esplandú en la capital española. También fueron ocupados unos 34.450 pesos en efectivo, así como varios documentos personales y un celular propiedad de Carmelo Rosario Osuna. Hoy en la mañana, martes, se han realizado algunos allanamientos en la DNCD acompañada de fiscales del Distrito Nacional, porque la compañía emisora del envío está en esa jurisdicción. Pero también participan fiscales de la provincia de Santo Domingo en razón de que el caso primario, el caso principal, fue hecho en la jurisdicción, en el Aeropuerto de las Américas, que es jurisdicción de la provincia de Santo Domingo, donde está la fiscalía de esa zona. Esto es lo que tengo para informarles hoy. LeBron, en otro orden, ¿cuál es la situación de un popular merenguero dominicano que fue detenido en el aeropuerto de Puerto Plata? Un presunto merenguero, un presunto artista, fue retenido en el aeropuerto internacional de Punta Cana por haber llegado unos 10 minutos antes de que el avión despegara. Este señor, según tengo entendido, es Gede Logando, Ale H-I-O-M. Una cosa parecida. Él llegó haciéndole presión al personal de migración, al personal de la DNCD, pero usted sabe que cuando un viajero, no importa, que por razones de seguridad, no importa después del septiembre 11, es decir, después del atentado a las Torres Gemelas, en todos los aeropuertos del mundo hay que llegar a esas terminales por lo menos 2 horas antes, pero ocurre que este señor, alegando ser artista y que iba a Nueva York de urgencia, llegó faltando unos 10, 15 minutos y su perfil obligó al personal de la DNCD a revisarle y el vuelo lo dejó, pero esa persona nunca estuvo detenida, sino fue llamado a revisión. Nos extraña que esta persona se haya quejado de esa naturaleza, sabiendo, como viaja bastante, supongo yo, o suponemos aquí en la DNCD, llegó 10 minutos antes al aeropuerto y en eso de las terminales aéreas, a menos que no sea un viajero VIP que entre por otra área, las autoridades tienen derecho a llamar a cualquier individuo que le parezca sospechoso en caso de esta naturaleza. Reitero, esa persona no fue detenida, solamente llamado para revisión, como le hacen a todos los ciudadanos dominicanos cuando entran a los Estados Unidos, sea por el Kennedy, por la Guardia, por el aeropuerto de Miami, por el aeropuerto de Fort Lauderdale, por el aeropuerto Kennedy, por el aeropuerto de Filadelfia, cualquier terminal, por el aeropuerto Luis Muñoz Marín en San José, en San Juan de Puerto Rico, de modo que contra esa persona no ha habido nada. Si él perdió su vuelo, bueno, que la próxima vez llegue temprano al aeropuerto para que no tenga ese tipo de inconveniente. Roberto, ¿le fueron retenidos algunos equipajes al popular? No. Esa persona fue chequeada y después se le pidió excusa porque su perfil, reitero, era propio de aquella gente que ustedes saben, pero no hubo nada contra él. Esa persona no estuvo detenida en ningún momento. He escuchado las informaciones ofrecidas por el portavoz de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Roberto LeBron. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.